¿Qué haces aquí? Ven, ¡suelta! ¡Suelta al niño! ¡Suelta al niño! ¡Suéltalo! ¡Bebé, suéltalo! ¡Dame al niño! ¿Para qué te lo llevas? ¡Dame al niño! ¡Dámelo! ¡Suéltalo, bebé! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡No te lo lleves a mi hijo! ¡No! ¡No te lo lleves! Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Soy Mercedes. ¿Alguna noticia? Bueno, tenemos una pista. Pudiera ser tu hijo. ¡Oh, Dios mío! Las posibilidades son altas, pero no te puedo garantizar 100%. Pero tú dijiste que podía ser mi hijo. Las probabilidades matemáticas. ¡Oh, no, no, no puede ser! Es que no tenemos completa toda la información, Mercedes. Ten paciencia. Ay, perdóname, Gabriel, es que... Es que... ¿Qué pasa? Llegó la casa y ¿dónde estabas metida? Salí a comprar algo. ¿A comprar qué? ¡En la casa hay de todo! ¡Leche! ¿Para qué? ¡Para los niños! ¡Están en el colegio! ¡No! Voy a llamar a la policía. ¿A llamar a quién? ¿A llamar al novio? ¿Lo que quieres? ¿Qué policía? ¡Ay, no! ¡Mejor se aprende madera! ¡A ver si vas a salir de ahora! ¡Ven! 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 ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Pero te mando que la sueltes! ¡No se meta, que es mi mujer! Usted está borracho. Sí, se emborracha y me golpea a mí y a los niños. ¡Cállate la boca! Usted sabe que eso es un crimen. Usted es un abusador y yo me la voy a llevar a ella. ¡Vamos para la casa conmigo! ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la casa! ¡Suéltelo! Ella se va conmigo. En la casa hablamos ahora, ¿eh? Tranquila, tranquila. Todo se va a arreglar. Ven conmigo. Mira, mijita, esta es mi casa. Aquí la llamamos Residencia Mi Dios. De aquí no vas a salir como entraste. Mira, así como María, Rosa y Ofelia. Ellas eran tan bien abusadas como tú. Y tienen un testimonio que te va a ayudar mucho. Vamos, mijita. Vamos, siéntate, mijita. Siéntate, hijita. Mira, aquí nosotros a las mujeres les enseñamos cómo restaurar su propia estimación, su dignidad. Si no tienen estatus migratorio, les arreglamos sus papeles. Les enseñamos cómo ellas pueden desempeñar un trabajo. Si no están preparadas, les conseguimos una escuela. Pero tú tienes que romper ese ciclo con tu marido. Tú tienes que salir de esto. Pero también están mis hijos. Yo por mis hijos aguanto lo que sea. Y yo lo aguanto todo por ellos. Pero hijita querida, si por tus hijos precisamente es que tienes que hacerlo. Tienes que enfrentar el problema, hijita. Este problema, el problema es mi marido, que también es el padre de mis hijos.
Sí, el padre de tus hijos y el que también te golpea, ¿no? Rolando va a cambiar. Él va a cambiar, yo estoy segura que va a cambiar. Pase, señora Mercedes. Espero que tu jefecito esté de buen genio hoy. Siéntese, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es eso de mi querido señor? Esto no es una carta de amor. Ese tipo me debe dinero. ¿Qué es lo que pasa contigo? Lo siento, lo voy a arreglar. Ay, no se preocupe. Y además de incompetente, idiota. ¿Qué cosa? Lo limpio, perdón. Julia. Ay, era su pañuelo. Ya no, señora. Ya no. Vamos a revisar su asunto, señora Cristian. Veo aquí que nos debe algunos meses de su casa. No, no es mi casa. Es un ministerio para ayudar a mujeres abusadas, para que vuelvan otra vez a ser personas útiles. Y es la casa de mi Dios. ¿De su Dios? ¿Y su Dios por qué no le da dinero para que pague la renta? Señor Fausto, tenga cuidado, porque Dios le puede dar una gran lección. Mire, señora Cristian, a mí no me interesa realmente si usted tiene un club de dominó femenino o una escuela de karate para mujeres. Usted me debe 3 meses de arriendo. Y si antes de fin de mes no me paga, se puede ir con su orquesta femenina a tocar otra parte. Quisiera ayudarla, señora, pero ya usted ve cómo él me trata. Mija, lo que necesitas es cambiar de jefe. Este es insoportable. Es que es mi marido. Oh, tú necesitas ayuda. Mira, llámame. Gracias. Entonces es mi hijo. Bueno, casi. ¿Cómo que casi? Yo tengo fe en Dios, no en tu computadora. Yo sé que mi hijo va a aparecer. Mariana fue a California a entrevistarse con él. Hay muchas coincidencias. El mismo tipo de secuestro por el padre, a la misma edad, de la misma ciudad que tu hijo, del mismo biotipo. Bueno. Yo sé que tú eres un gran tipo. Procura que la próxima llamada que me hagas sea para decir que mi hijo me espera. Porque si es así, saldré corriendo para California, para China, donde sea, para encontrarme con él. Ok, Mercedes. Seguiremos en contacto. Bendiciones. Yeah. ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira, tranquila! ¡Está aquí! ¿Quién está aquí? ¿Quién estaba aquí? Mi marido. Estabas soñando. Es una pesadilla, Ofelia. Tranquilízate, mijito. Yo lo vi. Tranquilízate. Una pesadilla más. Te vas a disculpar. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué? Por lo de ayer.
tú no te das cuenta, ¿verdad? Todas estas salidas tuyas sin permiso, esa llamadera por teléfono, todo eso me saca de quicio. Me lleva al punto que me llevas. Yo no quiero reaccionar así, pero... Mira, si tú cambias, yo te prometo que voy a cambiar también. ¿Bien? Uh-huh. Mira, te traigo un regalo. Dice la señora que me lo vendió que es japonesa, que es lo último. Plancha rapidísimo. Te va a hacer el trabajo más fácil. Gracias. ¿Te lastimé? Yo te prometo que eso va a cambiar. Mira, ahora vamos a salir a cenar comida tailandesa, ¿sí? No me gusta la comida tailandesa, tú sabes. Ay, Esperanza, tú ni siquiera sabes lo que te gusta. Tú ni sabes dónde queda Tailandia. ¡Niños! ¡Niños! Vengan. Vamos a salir a un restaurante. Vamos ahora a comer comida tailandesa y después vamos a un parque de diversiones. ¿Sí? Te prometo delante de los niños. Además, te lo juro. Que todo va a ser diferente. Y que voy a cambiar. Hola. Mercedes, soy Julia. Necesito hablar con usted. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Bueno, mira, quiero que me acompañes para que conozcas un caso agudo de violencia doméstica. Y por el camino hablamos. Sí, está bien. Sí, ahí estaré. Está bien, Julia. Que Dios te bendiga. Ese con cara de loco que está vendiendo drogas en el pasillo es el marido de Paola. La pobre Paola no tiene papeles, o sea, residencia. El bebé que tenían se le enfermó y murió en el hospital. Desde entonces Paola ha quedado en shock, no habla ni una palabra. ¡Quítese, vieja! ¡Quítese! Mire, es mejor. ¡Esa es mi mujer!
Un momento, cálmese. Ella se está desangrando. Hay que parar la hemorragia. Está esperando la ambulancia. Un niño, ¿verdad? Te lo consigo, el niño, sí. Te consigo, el niño, sí. ¿Cómo? ¿Cómo que perdimos? Sí. Ay, Mercedes, no era él. Lo siento. Perdóname. Yo... La mujer fue creada por Dios para ser compañera del hombre, no esclava. Mire, y sobre todo, no admitir nunca que le falte el respeto. La mujer tiene que darse su valor, tiene que demostrarle al hombre que ella es una persona, es una reina, pórtese como una reina. Cuando le venga con esas malas palabras y esas actitudes que son la violencia doméstica, no las acepte. Usted diga, un momento, vamos a llevar nuestro hogar en paz y sobre todo, no destruyamos el amor. Que si el amor se acaba, viene la era de violencia. Y eso es lo que tienes que evitar. Recoge este reguero. Hola. Sírveme la comida. No está lista. Rolando, yo estaba bebiendo otra vez. ¿Por qué? Si me prometiste que no ibas a beber más. ¿Por qué? ¿Por qué sigues tomando? Ya no empieces con eso. Sírveme la comida, que tengo hambre. Me duele la cabeza. Claro. No te va a doler la cabeza. Con tanto alcohol. Anda, tómate esta pastilla. Mira, necesito que me des dinero para... comprarle zapatos a los muchachos, porque gasté todo lo que tenía aquí en la casa. ¿La casa? ¿No será en otra cosa? Voy a creer que lo que me dicen es verdad. ¿Qué te dicen?
que seguramente tienes un amante. ¿Yo? Sí, ríete. ¿Yo un amante? Sí. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Te lo dijeron tus amigos del bar o te lo imaginaste en una de tus borracheras? Mira, eso hablamos después. Sírveme la comida. Está bien. Te la voy a servir, pero no está lista todavía. ¡Estúpida! ¡Está hirviendo! Y no tiene ni sal. Esto no sabe nada. Yo te la arreglo. Mira, aquí está el salero. No arregles nada. Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. Mira, a ver. ¿Tiene arreglo? Prueba, a ver. ¿Te gusta? ¡No sabe a nada! ¡Una porquería! ¡Eres un inútil! ¡Debería matar lo que debería hacer! ¡Matarte! ¡Matarte! ¡A ese cuarto! ¡Al cuarto! ¡No sirve! ¡Prepárame otra cosa! ¡Eres un inútil! ¡Ya! Hay que lucir bonitas. Eso les da seguridad. Y sobre todo, hace que las respeten. Les voy a decir un consejo que siempre doy. Cuando vayan a hacer un reclamo a su esposo, ustedes se arreglan muy bien, se ponen lindísimas como si fueran para una fiesta. No es lo mismo darle a una mujer desgreñada que a unas mujeres arregladas y bonitas como ustedes lucen ahora. A pesar de los golpes, no me veo tan mal. Hacía tiempo que... Di qué. Hacía bastante tiempo que no me veía... No me veía tan linda. No tengas vergüenza de sentirte bonita, de sentirte mujer. Mírense todas al espejo. Qué lindas están. Aquí les presento a 4 nuevas mujeres que son hijas de Dios. Tengo hasta ahora conmigo una invitada muy especial que ya es parte de nuestra casa, Mercedes Cristian, de la Fundación Líderes de Paz. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, Claudia, por invitarme. Mercedes Cristian, algo que he admirado de ti es el valor y la lucha a las mujeres que tanto lo han necesitado y que han sido afectadas por la violencia doméstica. De verdad que para nosotros es un gusto poderte tener entre nosotros y que nos puedas contar realmente de dónde nace, por qué llega a tu corazón, al fondo de tu corazón, la Fundación Líderes de Paz. Bueno, fíjate, Claudia, como yo fui víctima de violencia doméstica, porque tuve el dolor grandísimo de que me quitaran mi hijo a los 3 años, con engaños y de una manera muy cruel, realmente. Cuando comencé a ver el dolor que otras mujeres también estaban padeciendo, el Señor me ayudó, me inspiró para que yo hiciera esta fundación para ayudar y restaurar las mujeres que han sido abusadas. Es preocupante, Merceditas, cuando uno está trabajando con la comunidad, cuando uno conoce agencias, fundaciones que trabajan con la violencia doméstica, saber el peligro que hay en las calles, el peligro que hay en nuestras propias casas cuando hay una víctima de violencia doméstica. ¿Tú tendrías algunas estadísticas que quisieras compartir con nosotros referente a lo que está pasando con ese tema tan importante? Bueno, mira, en Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer es golpeada y maltratada por un familiar. Y se dice que este año habrán 4 millones de mujeres maltratadas. Y en el 50% de las familias donde la mujer es abusada, los niños también son abusados. Y de cada 4 mujeres que se suicidan, una ha sido por violencia doméstica. Después de escuchar detenidamente tu testimonio, que es de verdad admirable, y saber todo lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo te está usando para restaurar a otras mujeres, me gustaría tocar un poquitico, Mercedes, esa fibra de mamá. Si tuvieras la oportunidad de tener a tu hijo en este momento escuchándote, ¿cuál sería tu mensaje hacia él? ¿Qué le dirías? Fíjate que sería un mensaje que siempre me causa mucho dolor. Yo le pediría a Dios que mi hijo pudiera oírme lo que yo estoy diciendo en este momento. Quiero decirte, hijo mío, cómo te he buscado, cuántos años llevo buscándote, cuánto te amo y cuánto he sufrido, cuánto he llorado por tu ausencia,
porque he querido verte. Quise estar a tu lado cuando estabas creciendo. Pero no importa. Si yo te veo ahora, no importa. Que estés grande y que estés viejo. Te amo inmensamente. Y quiero encontrarte. Una madre que pierde a su hijo. Ese es el dolor más grande que una mujer puede tener. Merceditas, parece que alguien estaba escuchando el programa y quieren hablar contigo. Te dejaron ese teléfono. Bueno, gracias, mi amor. Dios te bendiga. Estamos atravesando una situación muy difícil. Hasta nos quieren sacar de la casa por falta de pago. Imagínese usted, ¿qué va a pasar con esas mujeres que están viviendo allí y por las que en un futuro vengan necesitando ayuda? Lo comprendo, señora. Entiendo su necesidad. Sé que muchas personas pudiendo ayudar no lo hacen. Por eso le pedí que viniera. Gracias, señor del Valle. Es lo menos que puedo hacer después de lo que usted hizo por mi hija. Por eso le tengo algo para su ministerio. Es usted muy generoso. Les estoy dando alimentos para que sus mujeres estén fuertes. Estos sí son buenos alimentos. Alicia, por favor. Esto es para la Sociedad Protectora de Mascotas Abandonadas. Viene el señor Canino, por favor, se lo entregas. Sí, señor. Es que soy un hombre compasivo. Sí, ya vemos. Yo pensé que el hombre nos iba a soltar un cheque y lo que hizo fue limpiar su despensa con nosotros. Yo pensé lo mismo y la falta que nos hace ese dinero para pagarle a tu marido y otras cosas. Pero en fin, hay que tener fe. Yo sé que Dios va a abrir puertas. Adelante. Los golpes, los insultos son malos, claro. Y el miedo. Ese frío en el estómago que no se quita. Pero te acostumbras al abuso. Te resignas. Se hace parte de tu vida. Y vives. Sigues respirando. Sigues comiendo. Hasta sigues planchando las camisas del desgraciado que te pega. A veces tienes tus 5 minutos de tregua, donde quizás te ríes y miras por la ventana y te das cuenta de que todo funciona allá afuera. Y así va. Pero cuando te quitan a tu hijo, cuando te quitan a tu hijo para no verlo nunca más, ahí se acaba la tregua. El dolor no cesa ni de noche ni de día. Todo te va a decir. No está, no está. Y harías cualquier cosa, irías a cualquier parte. No importa lo lejos y lo difícil que fuera. Pero el caso es que no sabes dónde está. Me regañaba por cualquier cosa. Quería todo perfecto. Pasaba la mano hasta por debajo de los muebles buscando polvo. Y siempre, siempre encontraba algo. Por mucho que quisiera hacerlo todo bien, siempre había algo. Siempre. Él me golpeaba. Yo le rogaba que no lo hiciera. Y me golpeaba en la cara. Y yo le decía, ¡en la cara no! No le gustaba que me relacionara con nadie, con más nadie que fuera él. Me fue alejando de mi familia, de mis amigas, de toda la vida. Cuando mi madre me llamaba por teléfono, él inventaba cualquier excusa para que yo no hablara con ella. Él me robó mi familia. Me robó mi vida.
Yo le tengo miedo a Rolando. Yo sé que hay muchas mujeres que le tienen miedo a sus maridos y que podrían decirme, pero eso no es nuevo para mí. Pero es tan duro. Duele. Duele tanto. Duele hasta los ovarios. Hasta ahí duele. Que ese hombre, tu compañero, tu marido, ese que te daba besos en la puerta de tu casa cuando eran novios y que no querías que se fuera, y que tenías una foto de él ahí en el tocador de tu cuarto y la mirabas embobada por horas y horas, sea el mismo maldito que aborreces como a ninguna otra cosa en el mundo. Fausto no era así al principio. Era atento, preocupado por mí. Conversábamos, nos reíamos, me regalaba flores. Después cambió tanto. Se volvió duro, autoritario. Ahora ya casi ni me habla, me grita. Nunca me ha pegado, pero sus palabras, su actitud, lo que me dice me duele tanto, que es como si lo hiciera. Y no le importa tratarme así delante de la gente. Hace pasar cada vergüenza. Me hace sentir inútil. Tonta. Como si fuera una basura. Mercedes, está en la sala. Ah, yo creí que era la cocina. ¿A dónde vas? No, no. ¿Hay alguien en casa? ¡Shh! ¡Mercedes! ¡No, Mercedes! ¿Hay alguien en casa? Usted. Lo siento, pero mira, estate tranquila porque Rolando no está aquí. Tú sabes, yo tengo una cita, tengo que irme. Pero recoge tus cosas y sobre todo no olvides los documentos. Está bien, Mercedes, está bien. Pero cuando te llame vienes a buscarme. Inmediatamente, inmediatamente. Palpitar. Vengo a ti
solución, no, para mi situación. Pon en mí de tus latidos, en mi condición. Ya no podría vivir sin ti, mejor prefiero si estás aquí. En mi corazón sediento, aviva el fuego que un día ardía en mi ser. Llena mis manos que tengan algo que ofrecer. Que nosotros no somos una organización de caridad. Esto es un negocio. Mercedes tiene que pagar como todo el mundo. Yo entiendo que esté ayudando a mujeres con problemas, pero ese no es nuestro asunto. ¿Sabes qué me dijo? Que yo también era un abusador, que yo te maltrataba. ¡Qué disparate! Pero nosotros tenemos bastante dinero y nosotros podemos ayudar a Mercedes en su ministerio. Espera. Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer con mi dinero. Ah, tu dinero. Ahora ya no somos nosotros. Te recuerdo, queridito, que yo soy tu esposa, legalmente, y que tengo derecho a gran parte de este patrimonio. Te recuerdo también que estudié 3 años de leyes y que mi padre es un magnífico abogado. Te recuerdo que yo conozco muy bien tus asuntos. Yo sé que tú no eres una blanca paloma. ¿Qué es eso, Julia? Y en cuanto a que eres un abusador, eso también es cierto, y de eso vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Quién toca así? Es Rolando. ¡Esperanza! ¿Y cómo supiste, hombre, que tú estabas aquí? No sé, Mercedes. Tengo miedo, Mercedes. No tengas miedo. ¡Ahora que yo sé que estás ahí! Oiga, señor, esa no es manera de tocar una puerta a una casa decente. Oiga, Rolando, usted no va a ver Esperanza. Así es que hágame el favor de marcharse porque voy a llamar a la policía ahora mismo. ¡Me quedo aquí esperando! Ya no aguanto más. Porque usted está en propiedad privada, por favor. Mi esposa la tiene aquí en esta casa y ayúdeme a llevármela. ¡Que la saque de aquí! Señor, calma. Ayúdame. Señor, calma. Ayúdame, la tiene aquí adentro. Señor, ahí me han llamado porque usted está en propiedad privada, por favor. Para si retires. ¡Es mi esposa! Eso es todo. ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Ya! ¡Deje la vuelta! ¡Vamos! ¡Esperanza, dile que soy tu marido! ¡Señor, vamos! ¡Dile que soy tu marido! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Es mi mujer! ¡No me toque! ¡No me toque! Usted está detenido. ¡Dese la vuelta, señor! ¡Señor, por favor, no lo haga más difícil! ¡Esperanza! Thank you.
3 años me parecen demasiado. Yo no creo que hiciste todo lo que pudiste hacer por mí. 3 años es demasiado. 3 años es demasiado y no te defendí lo suficiente. Rolando, ¿tú te das cuenta que hay gente en este país que por exactamente lo que has hecho tú, está 5, 10, 15 años? 3 años es mucho. ¿Tú crees que no he hecho lo imposible por defenderte? Esto podría llamarse hasta intento de asesinato, y tú lo sabes bien. Los abogados pueden empujar esto hasta meterte preso por muchísimos años más. 5, 10, 15. Vete a las cárceles y pregunta. Hay gente que tiene 10, 15 años adentro por esto. Y tú lo sabes bien. ¿Tú viste las fotos? ¿Tú viste lo que le hiciste a tu esposa? Mira, mira esto. ¿Por qué no miras cómo la dejaste? ¡Mírala! ¿Por qué no eres consciente de lo que has hecho? La única forma de que sean menos dependen de tu buena conducta. Rolando, casi asesinaste a tu mujer. Dios te va a perdonar, pero si haces las cosas como se deben desde aquí en adelante. Rolando, puedes lograr bajar tu causa. Solamente de ti depende. Y créeme que hemos hecho, mi equipo y yo, todo lo posible. ¿Me escuchas, Rolando? ¿Usted qué hace aquí? Vine porque tenemos mucho que hablar. Yo no tengo nada que hablar con usted, así que lárguese. ¿Cómo no? Tenemos mucho que hablar. ¿O es que me tienes miedo? Miedo yo a usted. Por favor. Bueno, tienen mucho en qué entretenerse, así que... A ver. Bueno, yo vine para salvarte. ¿Ah, sí? ¿Que me va a ayudar a escaparme? A... ¿Cómo? Te repito que vengo a salvarte, pero de ti mismo. Le voy a ahorrar tiempo. No odio a mi padre, no me orinaba en la cama cuando era niño, ni tengo vocecitas en la cabeza que me dicen ¡no! Así que no pierda su tiempo. No es que no se trata de nada psicológico ni nada. Se trata de algo sentimental. ¿No extrañas tu familia? ¿No extrañas los niños? ¿Y tu esposa? De esa perra no me hable. Por culpa de ella estoy aquí. Estás aquí por ti mismo. Porque sabes que cometiste un crimen y esa es la razón que estás aquí. Vine para ayudarte. Piénsalo. Puedo ayudarte. ¿Los niños? Bueno, los niños están bien. Claro, extrañándote, ¿no? Mira, yo te traje este libro para que lo leas y después vamos a hablar sobre esto. Porque yo regreso. Dios te bendiga, Rolando. No soy ningún asesino, yo no estoy aquí por eso. ¡Luis!
casi asesinaste a tu mujer, tu esposa. Perdonar no es fácil, y más en una situación de abuso tan prolongado como la de ustedes. Pero si ustedes quieren ser verdaderamente libres, tienen que perdonar. Pero Mercedes, no es tan fácil perdonar a quien te ha hecho tanto daño. Es verdad que no es fácil perdonar a alguien que te ha abofeteado o que te ha humillado. Pero si quieres verdaderamente confrontarte a ti misma y comenzar una vida nueva, tienes que perdonar, perdonar y olvidar. Porque el odio a la persona que le hace más daño es a ustedes mismas. No es tanto a la persona que odian como a ustedes mismas, porque no las deja adelantar, no las deja crecer espiritualmente. Para ser triunfadora tienes que no haber cosas que te tranquen, que te estorben. Tienes que ser libre, y si perdonas, eres libre. Si las almohadas hablaran, ¿cuántos maridos habría en la cárcel? Yo no digo que borremos todo así como de la noche a la mañana, no. Pero poco a poco, y tú sabes, confrontando, y ahora mismo ustedes ven, estamos en una relación nueva, están siendo mujeres, es decir, restauradas, están con un enfoque diferente, están cambiando su manera de pensar. Su manera de pensar las hace cambiar su manera de actuar, y ya van a ser mujeres triunfadoras, porque usted tiene que pensar eso siempre, que usted es una gran mujer. Tiene que pensar siempre que donde quiera que tú vayas, eres tú. Tú vales por lo que tú mismo piensas que vales. Esperanza, Ofelia y Paula, ¿están dispuestas a perdonar a quienes las han ofendido? Ay, Merce. Sí. Yo perdono a mi esposo. Sí. Yo perdono a Rolando. ¿De corazón hacia afuera, Esperanza? Sí. ¿Y tú, Paola? ¿Estás dispuesta a perdonar a tu esposo? Porque mañana tienen que estudiar. Mami, no está papi. Papi está de viaje y va a regresar pronto. Sí. Ahora quiero que duerman, así que descansen. Mañana tienen clase. Okay. Hasta mañana. Qué bueno que viniste, Julia. Me encanta compartir este trabajo con ustedes. Y a ti te veo más tranquila. Me imagino que con tu marido en la cárcel por fin puedes respirar, ¿no? No es que me alegre, Esperanza, pero la verdad es que desde donde está ya no te puede hacer daño. ¿Sabes, Julia? A veces sueño con él. Sueño que me persigue. Que me agarra por detrás y
Me despierto sobresaltada. No te rías, pero miro debajo de la cama. Tranquila, yo te entiendo. Pero la verdad es que aquí estás segura. Y tus hijos también. Sí. Soy una tonta. Ay, ay. Perdón, perdón. No, buenas, yo no quería... No quería asustarla, no. No quería molestar, pero... Es que... Tengo un problema. Me dijeron que aquí me podían ayudar. Sí. Tranquila. Ok. Todo se va a arreglar. Todo va a estar bien. Gracias. ¿Habló? Paola. Paola, habló. Paola, habló. Habló. Paola. Gracias a Dios. Bueno, una hija más, ¿no? Ah. Sí, necesitas ayuda, sí, mijita. Aquí te vamos a ayudar. Gracias. Seguro que sí. Todo el que aquí llega cansado y agotado, el Señor dice que Él la hará descansar. Gracias. Paola, llévala a su cuarto. Te vas a sentir como en familia. Llévala a su cuarto. Ven conmigo. No tengas miedo. Mercedes, quiero decirle que usted no solamente me ha traído dolor de cabeza en nuestra relación de negocios, sino también en mi vida personal. Usted se ha metido en mi matrimonio. Me ha dicho lo que debo de hacer en mi relación con Julia. Le ha llenado la cabeza a mi mujer de ideas. Y me ha dicho en mi cara que soy un abusador de mujeres. Casi un Jack el Destripador. Julia se ha vuelto en mi contra. Por usted, Julia ahora es otra persona. Pero qué bueno. Ahora usted tiene una esposa. Mi dócil esposa se ha convertido en un fiscal exigente. Me ha pasado una lista de demandas que más parece un ultimátum de guerra. Por ejemplo, punto número 3. Debo traerle flores a mi esposa al menos 2 veces por semana. No menos de 1 docena y rosas. Punto número 7. Me toca preparar el desayuno los sábados y llevárselo a la cama. Bueno, qué bueno, porque el esposo tiene que tener detalles con su esposa. Punto número 11. Debo llevarla a restaurantes, paseos, etcétera, no menos de 3 veces por mes. Debo abrirle la puerta del carro, como si yo fuera su valet parking. ¿Ustedes no están por la igualdad del hombre y la mujer? Sí, naturalmente que sí. Mire que ya me está dando úlcera. ¿Qué le parece? Lo lamento tanto, señor. Por eso he decidido, y esto es irrevocable, que la quiera usted bien lejos de mi vida y de mis negocios. Así que le perdono la deuda que tiene hasta la fecha y puede seguir viviendo en la casa por el resto de lo que le queda del contrato sin pagar un solo peso. Pero ay, qué bueno, si es un milagro de Dios. Pero no quiero tener nada más que ver con usted, señora. Bueno, de todas maneras, que Dios lo bendiga. Gracias, Julia. Tienes una visita. ¿Quién? La religiosa. Mercedes. La de los sermones. Que como siga visitándote, nos convertimos todos a monaguillos. Hola, Mercedes. Hola, Rolando. Veo que estás leyendo. Esto es bueno. ¿Qué otra cosa puedo hacer encerrado aquí? ¿Qué me cuenta de mis hijos? Bueno, los niños están bien. Claro, pregunta mucho por ti. Y ya tu esposa también va superando la situación. La situación, ¿no? La situación la creó ella en gran parte. Bueno, eso lo hemos hablado ya varias veces. Ella fue una víctima de tu abuso. Mira, Mercedes, es que ella realmente me desespera, me lleva a beber y me vuelvo loco. ¿Y por eso la quisiste ahorcar con tu cinturón? No, yo no iba a ahorcarla con un cinturón. Ah, no, si no tú, entonces ¿quién? Bueno, yo no quería hacer nada de eso.
Realmente no quería hacerle daño. Rolando, tú la amas. Estamos casados. Es mi mujer, ¿no? Bueno, eso no es suficiente. Estoy siendo un amor profundo. Ese amor que dice la Biblia en Corintios 13, que el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no es fantasioso, el amor no hace injusticia. Ese es el amor que es verdadero. Te pregunto también si estarías dispuesto a pedir perdón. Ser perdonado. Porque puedes ser perdonado. Puede ser recuperada toda la vida que tú tenías y tus hijos. Yo vuelvo. Que Dios te bendiga. ¿Estás lista? Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué te pasa, Ofelia? Es que a veces siento un poco de temor. A veces dudo. Es normal que todos dudemos. Eso es de seres humanos, dudar. Entonces, ¿usted también ha dudado y ha sentido mucho miedo? Claro que sí. Yo no soy la Mujer Maravilla. Y yo menos. Pero ya tú no eres la misma mujer que llegó aquí, triste, agobiada. Ahora tú eres una mujer segura de ti misma, una mujer bonita, mira. ¿Y ya has aprendido a perdonar a tu esposo? Mercedes. Sí, hija, dime. A usted le costó mucho perdonar a su esposo. Sí, mucho. Bienvenido, Gerardo. Pase, por favor. Gracias, señora. Bueno, recuerde lo que hablamos y lo que usted me prometió. Sí. ¡Ofelia, aquí está tu esposo! Gerardo, tenemos que hablar. Sí, Ofelia, lo sé. Hola, Mercedes. Hola. ¿Cómo estás? No, lo bueno entre lo malo de estar aquí es que tengo tiempo para leer y aprender lo bruto que he sido. Bueno, esperamos que eso cambie pronto y pueda seguir aprendiendo allá afuera. ¿Cómo? Tienes una visita. Hola, Rolando. Bueno, yo los voy a dejar aquí solos para que puedan hablar libremente. Siéntate. Te ves muy bonita. No puedo decir lo mismo de ti. Ese es tu uniforme, no le queda bien a nadie. Y la comida aquí no es como la que tú haces. ¿Qué? ¿Le falta sal o está muy caliente? Ay, si supieras lo que daría por comer un plato de tu comida.
A veces hasta sueño con eso. ¿Sabes qué guardo de recuerdo? ¿Qué? Esto. Mira, Esperanza, yo sé que tú no tienes por qué perdonarme. Que lo que te hice a ti y a los niños no tiene perdón. Pero con Mercedes he aprendido por qué yo hacía eso. Ese es el ambiente en el que yo crecí. Mi padre le pegaba a mi madre, nos pegaba a nosotros. Y yo me convertí en un abusador. Tú no tienes por qué creerme esto que te voy a decir, pero realmente, con el corazón en la mano, esa vez sí he cambiado. Quiero que pienses lo que te estoy diciendo, a ver si algún día encuentras en ti el perdonarme. Tú créeme si quieres, pero esta vez, sinceramente, te lo digo con el corazón en la mano. Nada de eso volverá a ocurrir. Y otro problema mío, no tuyo. Es el trago y te lo juro que no volveré a beber. Te lo juro. No more. Zero. ¿Ahora hablas inglés? Estoy aprendiendo con un gringuito que está aquí. Es casi mi socio. ¿Socio? Mira, Esperanza, esto aquí no es un campamento de verano. Todos los que estamos aquí hicimos algo mal. Él robaba carros. Y yo golpeaba a mi familia. Vete y un beso a los niños. ¿Aló? Mercedes. Esta vez sí es él. ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Y dónde está? Ese es el problema. ¿Qué problema? Salió corriendo para allá. No pudo encontrar un boleto de avión, pero llega mañana en tren como a eso de las 6 de la tarde. Mercedes. Que todo salga bien. Profundo.
clavar a lo profundo de la mar. La autoridad, tengo derecho para